El proyecto entre el MIES y el GAT Parroquial de Tambillo realizan capacitaciones a personas que atienden a personas con discapacidad una vez cada mes, con temas formativos y ocupacionales. Mi nombre es Nancy Aguagallo y soy técnica del proyecto de atención en el hogar y la comunidad para personas con discapacidad en el convenio Junta Parroquial de Tambillo y el MIES. Bueno, ahora coméntanos acerca de este trabajo que están realizando ustedes aquí con las personas que están en este momento. El día de hoy estamos en un taller mensual que lo hacemos cada mes, el segundo viernes de cada mes, con las cuidadoras, quienes están a cargo de las personas con discapacidad. Los temas que nosotros tratamos son formativos y también, como usted lo ve, son ocupacionales. En el sentido de que no solamente tratamos a la persona con discapacidad, sino también a quien está a su cuidado. El día de hoy estamos haciendo una manualidad donde que ellos, además de relajarse por el ambiente que usted ha podido observar, también les sirve para ir energizándose, para volver a su vida diaria, a su rutina, de su familia y más aún de la persona con discapacidad a quienes ellos cuidan diariamente. Entre los talleres formativos nosotros hablamos de lo que son temas de la ley de discapacidad, el cuidado que tiene que dar la persona a quien está a su cargo. Hablamos también de temas de nutrición, qué hacer cuando se da una emergencia, a qué lugares acudir. Es decir, lo que hacemos es dar una promoción en salud y de una u otra manera articular el accionar que está direccionado para quienes somos parte de esta sociedad para poder evitar de pronto accidentes más fuertes o algo más fatal y buscar una ayuda inmediata para la persona con discapacidad y su entorno familiar. Actualmente nosotros también nos encontramos con un convenio con el Colegio Ismael Proaño, quienes estamos apoyando aquí en el barrio La Joya al grupo del adulto mayor y personas con discapacidad. Nosotros cada martes acudimos donde que apoyamos en las actividades que quienes están al frente de ese barrio lo ejecutan. Nosotros también hacemos visitas en los domicilios donde trabajamos en el entorno con el usuario y la persona quien está en el momento de la visita. Las actividades que solo realiza son grupales y son individuales, donde que el objetivo principal es mejorar la calidad y bienestar de vida de la persona. Hasta aquí mi genista le corta ya, le corta así todito. Ah, ya, pues por eso ahí te llamo. ¿Quieres una amiga? Sí, tú te vi ya.